Insisto que tengas cuidado, Ajau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque pelearon como demonios. Luchan para poder sobrevivir. Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. Hachevanu chiki topikono. Chenjupel katelil uchhel. Mano no coló. Mano. Del Mishuch Gansanilobi, Tokin Lujet, Dantike, Meili Kuchulom. Estos juncos unidos entre sí mediante una cuerda y una piedra se utilizan como calendario. Suele representar un ciclo de 52 años. El Pitón Silhuaminal Kukulkante Kuignalone. Esto describe algo cercano. Se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas. Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría. Sí.
¿Cree que habrá más de estas revueltas? Interrumpieron totalmente el día de mercado. Estoy segura de que este conflicto se solucionará pronto. Sí, eso espero. Ojos saltones, colmillos. Este es Tlaloc, el dios azteca de la lluvia y las tormentas. En su temperamento más suave es un dios del agua y la fertilidad, dador de vida y sustento. Sin embargo, también es el responsable de los truenos, los relámpagos, el granizo y los demás estados y aspectos destructivos del agua, incluida la erosión, lo que lo vincula con las cuevas, los estanques y los manantiales. Por extraño que parezca, vive en una montaña. Su ave es la garza, pero también se asocia con animales tales como los caracoles, las ranas y otros anfibios. Me será útil. Lara, tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno. He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. La liberaremos, Edsley. Hay algo más. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además, es el padre de mi amiga Kayara. Veré qué puedo hacer. Si lo sacrifican... Imposible, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Déjame ver lo que tengo para comerciar.
Estos adornos para las orejas están en perfectas condiciones. Tienen grabada una bestia alada de torso pronunciado que sujeta una antorcha o un bastón en la mano. Este tipo de joya era un símbolo de riqueza y prosperidad. De hecho, puede que incluso perteneciera a la realeza. ¿En qué puedo ayudarle, Lara? Gracias. Buen trato. Venga a verme si necesita algo más. Esta arma de fuego de madera es casi una réplica exacta de un fusil de asalto moderno. El artesano que la hizo o tenía una memoria prodigiosa o trabajó a partir de un modelo. Puede que sea un arma robada a la Trinidad. Imposible, no puedo llevar más cosas. Será Kayara, la niña que mencionó Edsley. Eso significa que Hakan está en esa celda. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. Por favor, no me lastime. Solo quería despedirme de mi padre. No voy a hacerte daño, Kayara. Estoy del lado de los rebeldes. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Edsley me dijo que debía ayudarte. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Mi padre culpa a Kukulkan por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulkan y será él quien morirá, y yo me quedaré sola. Vamos, vamos. Todo irá bien. Quizá pueda ayudarte. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Kayara. Te lo prometo, no permitiré que te arrebaten a tu padre. Gracias, Ahau. Llámame Lara. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Músico, deleítanos con los sonidos de tus instrumentos. Pero Ahau, ya se están preparando las ejecuciones. Sabe que está prohibido ahora. Tal vez estos rebeldes se rindan cuando vean lo que sucede cuando... Es triste que una niñita vaya a quedar huérfana hoy.
pero tal vez esta ejecución enviará el mensaje correcto. Estos rebeldes amenazan la armonía de Paititi. Hay quien cree que solo se vive en armonía en la parte alta de la ciudad. Con todo respeto a Hau, pero yo no elegí esta vida. Fue un regalo de los dioses. Toda vida es un regalo. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Qué está sucediendo? ¡Qué desgracia! ¡Qué indignación! Conozco al hombre al que ejecutarán hoy. Es Hakan, un carnicero de la ciudad inferior. Entiendo. ¿El hombre al que van a ejecutar es tu amigo? Intentó asesinar a Kukulkan. No acostumbro la compañía de asesinos, potenciales o no. Si no es tu amigo, ¿por qué estás tan preocupado? Me avergüenza contarlo en el gremio de los comerciantes. Es una desgracia que nos deshonra a todos. Lo lamento mucho por la hija de Hakan. Con su madre ya muerta, no tendrá otra opción que venderse a los esclavistas para sobrevivir. Tal vez Hakan debió pensar en su hija antes de unirse a los rebeldes. Tengo que poder hacer algo. No tengo suficiente espacio para eso. Vamos, Lara, piensa cómo podría entrar en esa celda. Bendiciones a Hao, disfruta las ejecuciones. ¿Las ejecuciones? Claro, pero necesito que pares los rezos un momento. Quiero liberar al prisionero, pero no puedo hacerlo sola. Usted debe ser Ishik, de quien habló Unuratu. Si puede llegar a salvo, le ayudaré a abrir la puerta. No te preocupes, soy amiga de Unuratu. Intento liberar al prisionero, pero necesito tu ayuda. Claro, pero los guardias nos matarán si nos acercamos demasiado. Encárguese de ellos primero, luego haré lo que necesite. Por favor, haga algo por mi papá. Estoy cansado de escuchar este quejido rebelde. Sigamos con la... Quiero ver al prisionero. Con todo respeto, Ahau, debemos ejecutarlo por órdenes del mismo Kukulkan. Y también quisiera sugerirle que se vaya de la plaza, por su propia seguridad. Haceos a un lado y dejadme ver al prisionero. Como dije antes, este hombre debe ser ejecutado por órdenes de Kukulkan. Nadie interviene. Lo siento, Hao. ¿Tocarías algo para deleite de un enviado de los dioses? Sería un honor, Hao. ¿Y ahora música? ¿Alguna vez realizarán la ejecución? Vamos, mejor asegurémonos de que todos sacan las notas. ¡No! ¡Pesa demasiado! Debo buscar ayuda. ¿Todavía quieres ayudar? Sí, en cuanto los guardias se vayan. Músico, una canción, por favor. Pero Ahau, la ceremonia ya está en marcha. ¿Sabe que está prohibido ahora? ¿Seguís ahí? En cuanto mueva esos guardias, sabré qué hacer. Quiero oír una canción. Pero aún no llega el momento de la realización de la ceremonia. Quiero oír una canción. Pero aún no llega el momento de la realización de la ceremonia. Creo que ya basta de plegarias. Haz sonar el cuerno. Por supuesto. Bueno, ¿podrías tocar ya como te pedí? ¿Por qué el encargado hizo sonar el cuerno? Seguro hay una razón. Permanezcan alerta.
¿Y ahora música? ¿Alguna vez ya casi es la hora? Cuando esté listo, mejor asegúrate de que todos sacan de las normas. Vamos, ahora, ayúdame a abrir la puerta. Sí, vámonos. ¡Ah! Pesa demasiado. Esto no funcionará. Para poder entrar, hay que sujetar a... Los guardias se han ido. Debemos movernos ahora. ¿Qué quieres, sacerdote? Tranquilo, no te haré daño. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy un lobo con piel de cordero. Tu hija te espera. ¿Puedes andar? ¡Callara! ¡Mierda! ¡Callara! ¡Vete! ¡Ve a un lugar seguro! ¡Yo te encontraré! Hallaré el modo de salir de aquí. Ahora la recuerdo. Es la forastera que vi con un arco en la aldea inferior. Y si no recuerdo mal, te dijeron... Por aquí. No se separe. Estas son las viejas barracas. Por aquí. ¡Callara! ¡Ya voy! Si unimos fuerzas, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me has ayudado. No me refiero a eso. El camino a lo que es importante. A mi hija. Reciba este cuchillo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulkan. Ya no me sirve de nada. No tengo suficiente espacio para eso. Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. ¿Cómo pudo haber escapado? Si Kukulkan se entera, cortará nuestras cabezas en su lugar. Apuesto a que fue la niña. Ella hizo algo, lo sé. ¿Una niñita? Seguro que no habrá más ejecuciones, Oyahau. El último prisionero escapó. Parece que Mictlán Tecutli no quedará satisfecho hoy. Lo logró, gracias a los dioses. Cuando los guardias volvieron a sus puestos, tuvimos que soltar la puerta. Lo siento. Si la rebelión consigue más amigos así, tal vez ganemos esto después de todo.
Tal vez ganemos esto después de todo. Los rebeldes dicen que quieren unir a Paititi, pero cuando pelean, ¿no es cierto que logran separarnos más? Amaru, recuerda quién eres. Soy uno de vosotros. Claro. ¿Por eso hiciste que me detuvieran? Si mi hermano viviera, descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo. Vuelve a casa. Estoy en casa. Esta es mi casa. Unuratu, sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Soy el único que ve la auténtica amenaza. Vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Restableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo. Pero no. No impedirá el descubrimiento. ¡La invasión! Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. ¡Firmes! Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan? ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora, garantiza la seguridad de Paititi y luego podrás gobernarlo a tu antojo. ¡Te entregaré el trono! ¡Lo haré! No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevadla de nuevo a su celda. Puedes encerrarme, pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López, la robó hace 400 años. Has gastado tu vida buscando en el lugar equivocado.
Vete ya. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No perturbar este... La raya negra y amarilla que cruza su rostro indica que este es Catlipoca, un dios muy importante para los aztecas. A ver si consigo recordar todas las cosas con las que se le asocian. Los jaguares, los huracanes, los vientos nocturnos, el cielo nocturno, la tierra, el norte, la hechicería, la belleza, la tentación, el liderazgo, la guerra, la lucha, el conflicto interpersonal en general y, por supuesto, la obsidiana y la divinación. Su pie derecho suele ser reemplazado por un fragmento de obsidiana que los aztecas usaban como espejo. Estos espejos formaban parte de la predicción y los rituales chamánicos. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. Thank you.
Esposa de Inti, hermana de Viracocha y madre de los fundadores del Imperio Inca. Posiblemente, otro artefacto que la secta robó al pueblo de Paititi. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Este es Tonatiuh, dios del sol y señor del cielo azteca, llamado Toyan. Fue el quinto sol y presidió la quinta era tras la muerte de los cuatro soles previos. Los aztecas creían que debían hacer sacrificios frecuentes en su honor, pues de lo contrario, se negaría a desplazarse por el cielo. Estaba estrechamente asociado a las águilas, y con frecuencia lo representaban ataviado con sus plumas y armado con flechas y escudos, o con instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano. Yeah.